nuevo papá. Te mereces eso y mucho más, hija bella. Ay, mi amor, gracias por ser tan consentidor con mi hija. Te amo. Todo sea por mi princesita, por mi hija bella. Mírenla a todos cómo llega la pobretona esa. ¿Y tú qué es eso que traes puesto, pobretona? Es que el papito no le alcanzó para mi traje de graduación. No tenía dinero. ¡Papito! ¡Viniste a mi graduación! ¡Muchas gracias por venir! ¿Qué? ¿Cómo crees que voy a venir por una inhabilitada como tú? ¡Fuera de aquí que me avergüenzas! ¿Cómo te atreves a decirle eso? ¡Si en esta sí es por tu culpa! Tiempo atrás. Voy a mentir. Eva sufrió un fuerte golpe en la columna, así que no podrá caminar y por ende tendrá que usar silla de ruedas. No, mi hija. Doctor, ¿y esperanzas? ¿Algo que se pueda hacer? Esperanzas, la verdad, muy pocas. Pero si sigue un tratamiento adecuado, puede que eso sea reversible, teniendo en cuenta que el costo de ese tratamiento es muy alto. Pero bueno, cualquier cosa me informo. Con permiso. Siga, doctor. Mi amor, tenemos que hacer lo que sea por pagar el tratamiento de nuestra niña. No lo podemos dejar así. Yo ahora mismo no tengo dinero para pagar ese bendito tratamiento. Es muy caro. Ni modo, tendrá que quedarse así. Además, tengo otros asuntos que atender y que son más importantes. No, mi amor, no digas eso. Es nuestra niña. No lo podemos dejar así. Ya te dije que no hay nada más que hacer. ¿Cómo puedes ser tan inconsciente? Si no fuera por la niña, estuvieras tú en esa silla de ruedas. Y estoy segura que esa mujer no estaría contigo. Bueno, ya, basta de dramas. Eso ya pasó y él ahora está conmigo. Tienes que tomar una decisión. Te quedas con ellas, que no son tu familia, o con nosotras, que hemos dado todo por ti. Incluso mi hija, hasta su propia salud. Yo no tengo que pensar nada. Por supuesto que me voy con ella, que sí es una mujer de verdad. Y con mi hija, que ella sí está sana y fuerte, como está lista. Lo único que me va a traer es problemas. No puedo creer que nos hagas esto. Mamita, ¿mi papito ya no nos quiere? Pues no te quiere. Tranquila, mi amor. Nosotras no necesitamos de ese hombre. Vamos a salir adelante juntas. Más tarde. Amor, ¿qué te pasa? Mamita, es que yo también quiero ir a salir a jugar con mis amiguitos. Tranquila, mi vida. Mira, vas a volver a caminar. Yo voy a buscar un trabajo y trabajaré día y noche si es necesario. Pero voy a pagar tu tratamiento. Y tú volverás a caminar, mi amor. ¿En serio, mamita? Sí, mi vida. Gracias, mamita. Te quiero mucho. Señora, es usted. Pero mira nada más a quién tenemos aquí. ¿Qué quieres? Estoy buscando trabajo. ¿Estás buscando trabajo? Pues mira, ¿sabes qué? Si quieres, yo te puedo ofrecer trabajo en esta casa como empleada de servicio. ¿Qué dices? No hay problema, señora. Yo por mi hija hago lo que sea.
Ok, entonces pasa para enseñarte la casa y que te pongas el uniforme de Chacha. Entra. Minutos después. Oye tú, Chacha, ve a traer mi jugo, pero rapidito. Sí, niña. Papito, ¿me podrías comprar un celular? Claro que sí, mi princesa. Para ti lo que me pidas. ¿Me podrías dar dinero para el tratamiento de nuestra niña? Por favor, no me agarríes, ¿sí? Yo no voy a malgastar mi dinero en una inútil. ¿Por qué crees que cuando estuvimos juntos no te di ni un solo centavo? Y ya no me sigas molestando. O no te voy a pagar nada por lo que trabajas. ¿Me entendiste? Y te voy a botar de patitas a la calle. Sí, sí, no va a volver a pasar. ¿Y mi jugo? Aquí está, niña. Para la próxima vez, señorita Valeria. ¡Esto está asqueroso! ¿Qué es esto? Es jugo, niña. Pues no me gusta. Hija, vamos mejor para prepararte tu juguito. ¿Y tú? ¿Qué esperas para limpiar todo esto? ¿A dónde vas? Hazlo con la lengua. ¡Muévete! Que para eso te pago. Inservible. Por eso te dejé. Por inservible. Quiere seguir quedando. Vamos. ¡Hey! ¡Tú! ¿Pero por qué me hacen esto? Mira, si no te gusta, te puedes largar de esta casa. Porque esto, la verdad, ya se me hizo demasiado aburrido. Sí, papá. Mejor despídela. Lo que tú digas, mi princesa. ¡Estás despedida! No me pueden dejar sin trabajo, por favor. ¿Qué? ¿No escuchaste? ¡Largo de aquí! ¡Fuera! Y por cierto, no esperé recibir ni un solo centavo de la paga, porque no te vamos a dar nada. ¡Pero ya, vete de mi casa! ¡Fuera! 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 ¡Inserple! No puedo creer que me hayan hecho esto. Pero no me voy a rendir. Voy a luchar por mi hija. Yo la voy a ayudar. Años después. Cariño, necesitamos dinero. Nos vamos de compras con Valeria. Claro que sí. Amor, no tengo dinero. ¿Qué? ¿Cómo que no? Pues ve y pide al banco, a tus amigos, ¡pero haz algo! Mi amor, lo que pasa es que yo renuncié al trabajo. Escucha, estoy muy endeudado. Pedí muchos adelantos de sueldo y ya el jefe no me quiere ayudar. Además, le he pedido dinero a todos mis amigos y el banco me está cobrando absolutamente todo. ¿Qué? No. Yo no sé lo que tú vayas a hacer, pero lárgate a pedir dinero. Y lo necesitamos ya. Mi hija y yo estamos muy necesitadas de dinero. Sí, mi amor, está bien. Ya regreso. Ay, mamá. Al parecer, creo que nos está dejando de servir. Así parece, hija. Así parece. Está súper lindo. Sí, yo lo quiero. Sí, lo quiero. Sí, lo quiero. ¿Conseguiste el dinero?
Mi amor, no pude conseguir absolutamente nada de dinero. Estoy muy endeudado. El banco me quiere embargar. Ya he vendido todo lo que tenía. Más bien, están averiguando dónde estoy viviendo. Yo creo que es que quieren embargar esta casa. Tu casa. ¿Qué? No, 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 no. Yo como un muerto de hambre como tú, no voy a estar. Así que lárgate de mi casa, porque está por llegar el padre de mi hija. ¿El padre? Si el padre de tu hija soy yo, ¿cómo que el padre de tu hija? No seas ridículo. Si lo único que queríamos de ti es tu dinero. Si mi hija tenía que llamarte padre por eso, pues tranquilamente lo iba a hacer. Su verdadero padre ya está en camino. Y él sí nos va a mantener de verdad. No me pueden hacer esto. ¿Acaso no le escuchaste a esa mamá? Que te largues de esta casa. Ya no sirves para nada. Lárgate. ¡Y no vuelvas nunca más! Pero por lo menos déjame sacar mis cosas. Aquí tienes tus cuatro tramos. No vuelvas por aquí nunca más. ¡Vete! No puede ser. Ahora solo y sin dinero. La gran historia de superación de la empresaria multimillonaria Eva González, que después de estar muchos años en silla de ruedas, ahora se convirtió en una de las empresarias más exitosas y ahora vive en una zona exclusiva de Pedrales. Así que la mocosa logró ser alguien en la vida. Pero seguramente sigue siendo la misma ingenua de siempre. Ya sé lo que tengo que hacer. Aquí es. Seguro que se va a apiadar de su papito. Y voy a conseguir mucho dinero a costa de esta ingenua. Ahora sí, que comience la función. Claro que sí, hijita. Soy tu papá. Perdóname por todo. Vi que estás viviendo aquí y vine a pedirte clemencia. Por favor, hija, yo creo que no debes recibirlo. Mamá, míralo como está. Tenemos que perdonarlo. Por favor, ayúdame. Yo sé que me equivoqué. No sé, pero yo no confío en ti. Mire, yo les prometo y les voy a demostrar que yo he cambiado. Ahora, por favor, ayúdenme. Claro que sí, papito. Yo te perdono. Y sé que mi mamá también lo va a hacer. Y volveremos a ser la gran familia que éramos. Gracias, hijita. No te preocupes, papito. Entra, ¿eh? Mira, papito, esta es tu nueva habitación. Está muy linda, hijita. Muchas gracias por recibirme. No te preocupes, papito, y qué bueno que te gustó. Yo me voy porque has de estar cansado, así que te dejo para que descanses un poquito, ¿ya? Fue más fácil de lo que pensé. ¿Y ya le diste una habitación a tu papá? Sí, sí le gustó. Ay, pero me olvidé de preguntarle si es que ya comió. Pues vamos a verlo. Vamos a preguntarle.
Sabía que esta niña nunca iba a dejar de ser una ingenua. No lo puedo creer. ¡Papá! ¡Otra vez me estás mintiendo! ¿Cómo puedes hacerme esto? ¡Sigue siendo el mismo ambicioso de siempre! ¡No te quiero volver a ver nunca más! Por favor, hija, déjame explicarte, sí. Déjame explicarte. Te lo dije, hija. Él nunca iba a cambiar. ¡Paulina! Tú no has cambiado absolutamente nada. Sigues siendo el mismo ambicioso y miserable de siempre. No has hecho nada en cambiar, pero ahora que te vas a quedar solo completamente, vas a sufrir las consecuencias de las decisiones que has tomado. Y ahora sí, haz el favor, vete de la casa de mi hija. No, por favor, no. Papá, por favor, lárgate. Bueno, si es que se te puede llamar así. Por favor, ándate y déjanos a mí y a mi mamá ser feliz. No. ¡Lárgate! Ya escuchaste a mi hija. ¡Vete! Por favor, no. Te pido un favor. No quiero verte cerca ni de mi hija ni de mí. Y largo. ¿O quieres que llame a la policía? Tranquila, mi amor. Me tienes a mí, que yo decido para ti, padre y madre. Nunca te voy a dejar, incluso hasta el último día de mi existencia. Yo lo sé, mamita. Y gracias por eso, te amo mucho. No puede ser. No me pueden dejar en la calle. No tengo ni un centavo, ni tengo a dónde ir. Recuerda que familia es quien está en las buenas y en las malas. No cambies algo que es para toda la vida con algo pasajero.